His experiments ended abruptly. What have I done to myself? My face, it is hideous. And so, Victor Von Doom hid from the world, taking refuge with the mysterious order of monks. Here he became Dr. Doom. Doctor Victor Von Doom. Me ha salido Doctor Doom o Doctor Muerte en España. Bueno, no me ha salido, me salió uno de tokens y lo pillé corriendo en cuanto tuve los tokens. Lo podéis ver en el vídeo de la apertura de cofres de estos de coleccionista, que lo cojo ahí. Y lo tengo. Y llevaba meses queriendo Doctor Doom. Era la única de Pool 3 que me faltaba, que decía, esta la quiero sí o sí, la tengo. Y lo primero que he hecho es un mazo bueno, re bueno. Ahí estamos, rango 51. He subido 10 rangos prácticamente con este mazo en una tarde. Easy peasy. Así que es hora de ver este mazo con Doctor Victor Von Doom. Es que me gusta mucho, es muy épico el nombre. Aquí tenemos el mazo Doctor Doom, pero no es el de Hearthstone, ¿vale? Este es el original. Y es un mazo muy de tema de Electro, de obtener energía, de conseguir bajar las cartas antes pues con Electro. Wave también, que hace que todas cuesten 4, las del oponente también. Magic para ganar un turno más, ¿no? Son cartas muy tochas para ir bajando lo antes posible y tener más tiempo para ir bajándolas todas, ¿no? También. Y tenemos Sunspot para bajar al principio porque habrá algunos turnos muertos y se nos dopará. Electro para obtener más uno de energía máximo cada turno. Y lo único, que puedes bajar una carta por turno. Lo cual no nos perjudica mucho porque nuestras cartas aquí son bastante caras. Lo bueno es que tenemos a Sandman, que si conseguimos bajarlo pronto, el oponente también solo podrá bajar una carta por turno, lo cual a algunos mazos los destruyes, y además lo han buffado mucho, ¿vale? Antes creo que tenía uno de poder, o dos, no me acuerdo, ya tiene 5, aunque antes costaba 4, ahora cuesta 5, pero ahora es una bestia, ¿eh? Cuidado, si la bajas pronto, GG. Tenemos Magic para conseguir un turno más, cambiando una ubicación. Tenemos Lich, que es un MVP de este mazo porque elimina los efectos de las cartas de la mano de tu oponente. Tú puedes hacer un Electro en turno 3 y en turno 4 hacer un Lich ya, y aún quedan 2 o 3 turnos con Magic. Entonces el otro ya se quedan cartas inútiles, ¿no? O sea, brutal. Tenemos también Aero para mover las cartas que baja el oponente en un turno. Spider-Woman para bajarle el poder a los enemigos si tiene 8 de poder. También la bufaron un poco. El mismísimo Doctor Victor Von Doom. Doctor Doom, o en español Doctor Muerte. Carta nueva que tenía muchas ganas de tener. 6 de energía, 5 de poder. Al revelarse añade un muerte bot con 5 de poder a las otras ubicaciones. La gracia que hizo Ben Broad, yo creo, hizo un guiño muy importante, porque el Doctor Doom de Hearthstone, el de Goblins vs. Gnomos, la expansión, tú bajabas a Doctor Doom y ponía 2 robots a los lados, ¿no? 2 bombas, 2 robots bomba a los lados. Y este hace lo mismo. Bajas Doctor Doom y mete 2 robots a los lados, ¿vale? Que los tenemos aquí. Entonces, es un guiño, yo creo, que es verdad que también Doctor Doom tiene esos ejércitos, pero hace lo mismo, en más o menos, ¿no? Odin para duplicar al revelarse, por ejemplo, de Doctor Doom, es una maravilla. América Chávez para robar en turno 6, también es una buena oportunidad de bajarla antes, o con Magic, etc. Y Magneto, que es un bichajo ahí, que es súper poderoso, 12 de poder y encima mueve cartas del oponente para joderle algún combo. Fantástica. ¡Let's do this! Turno 1, alcantarillas. Vamos con un Sunspot en el centro. A ver qué sale. A ver qué sale. Nada, no hace nada. Turno 2. Central Park, ya empezamos. Hola, es Squirrel, las ardillas. Por cierto, mi nueva taza que me compré en Galápagos. Evolution. Se ve la evolución del hombre, ¿no? Cómo se vuelve un submarinista. Es la evolución máxima. Lo que soy yo. Creo que hay otra versión con un gamer así, que también podría ser yo. Pasamos turno. Sunspot se nos dopa. Morbius. Creo que es el de Descartes. Puede ser el de Modok. ¿Quién eres, tío? Vale, esto cuidado con las piedras. Vamos con Electro a la izquierda. Y veis que ahora va a ser muy bestial, porque si hago Electro ahora, al siguiente turno tengo 5 de energía y puedo hacer un Sandman ya, que es un 5-5 ahora gracias al bufo. Y solo podemos jugar una carta por turno. ¿O le puedo hacer un Lich? ¿Lich o Sandman? Hombre, pues Lich es una muy buena opción, ¿eh? De Collector. Creo que le voy a pegar un buen Lich. Un buen Lich in the face, ¿no? Let's fucking go, tío. Let's go, Lich.
Lich y jodemos Modok, mazo o lo que tenga ahí. Le doy Snap además, porque soy así de bravo. ¡Snap! O sea, Lich. Colin Wing descarta algo que no tiene ningún efecto. No tiene copias. I love it. Me encanta el puto Lich, tío. Y a la vez lo odio. Ya un Sandman creo que es un poco tarde, así que vamos a hacer un Doctor Doom. Ahí está, mi estreno con su carta. La ponemos en el centro. Finalizamos. Baja Lady Sif, que no hace nada. Y ahí está, con sus Doombots. Y haría un Magneto. Sí, claro, hacer derecha gano izquierda, porque se mueve Lady Sif. ¡Se ha rendido! Se retiran ante mi poder. Vamos allá, turno 1. Tenemos ya mi querido Sunspot, que por cierto, he puesto el del dorso todo guapo ahí de fondo. Sunspot aquí. Ya sé cuál es el plan aquí, ¿no? Con Electro en Torre Oscorp, porque te da más una energía, pero el continuo es el que te jode, que solo puedes jugar una carta por turno. Se lo pondremos en Torre Oscorp para darle el continuo, ¿no? De que no pueda bajar más de una carta por turno. Pero es que además el combo del Electro en turno 3 y el Lich en turno 4, porque tienes 5 de energía, me parece una puta locura, tío. Que lo hemos hecho la partida de antes. Voy a darle Snap ya. ¡Snap! Me parece una locura, tío. Vamos a hacer aquí el Electro. Nos damos más uno de energía máximo. Ahí está. Que por cierto, subí un mazo de Electro muy bueno en el pasado, el de máximo energía. ¡Oh, no! Y me petó el combo para... No pasa nada, chico. No pasa nada. ¡Lal! Vale, pero ahora viene un Lich. ¿Te vas a reír de Lich? Yo creo que no, ¿eh? ¿Te vas a reír de Lich? Como cuando te joda la mano entera. He tenido suerte con la base, los diablos. Pero no tendrá tanta suerte con Lich. Ahí está. Es más, le he jodido la propia carta mía que me ha robado con White Queen. Que encima es Magneto, así que fantástico. Vamos con Magic a la derecha. Aero. Ah, no, claro, que no tiene efecto, tío. Por un momento he pensado, bueno, pues Limbo va a ser los diablos. Pero es verdad, no tiene efecto. Puedo mover White Queen a la izquierda. Voy con White Queen a la izquierda. Let's go. Vamos a ponerla ahí. Ah, la ha ocupado. Mungel. Okay. Sentinel sin sentido. Mungel ha hecho la habilidad, cuidadito, chicos. Vale, la izquierda ya la tenemos. Y puedo proceder a un Doctor Doom. O un aero en el centro para redirigir el último turno todo lo que baje al centro. Que entiendo que va a ser algo gordo a lo mejor lo que baja. Y darle el centro. Pero yo creo... Se ha rendido, tío. ¡Se me rinden! ¡Se me rinden! ¡Wow! Me encanta este personaje y su diseño y todo, ¿eh? Me encanta Doctor Doom. Doctor Muerte en España. La dimensión oscura, vamos con Sunspot en el centro. Turno 2. Mete las 5 rocas. Robamos las rocas. Es evidente que... Voy a asustar, voy a hacer un farol. Voy a dejarlas ahí tapaditas en dimensión oscura. Y dirá, ¿qué está? Me está poniendo cartas. Hostia, el Triskelion. Se lió parda, tío. Pues vamos a poner un Thor en el centro mismo. Mjolnir, Captain America. Turno 4. Ahí tenemos a Doctor Doom, ¿eh? Vamos con una Jessica Jones en el centro. Finalizamos. El tío va por el centro también, ¿eh? Con Thor. Mjolnir. Lo pronuncio bien, ¿no? Mjolnir y Nightcrawler. Voy con un Lich a la derecha y un Mjolnir a la izquierda. Bien oculto, que no sepa lo que es. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí escondido?
Jessica Jones se dopa, Jane Foster pilla el Mjolnir. Leech le jode el Mjolnir. Snap, bichos. Coge tu Mjolnir inútil, motherfucker. Antes de que se rinda, chicos, va. Doctor Doom a la derecha. Doctor Doom a la derecha, va. Let's go. Ahí va, mueve Nightcrawler. Magneto. Que no hace efecto, obviamente. Wasp. Mjolnir. Que no hace efecto. Doctor Doom. Ahí viaja la roca secreta. Y Mjolnir, que me dará el poder en el centro. GG. Bye bye. Ese Leech, cómo la ha liado, tío. Cómo la ha liado el Leech. MVP, ¿eh? Bueno, y mi Doctor Doom también, ¿eh? Doctor Doom ha conquistado los terrenos. Turno 1. Cosmo Carmesí. Empezamos turno. Blade. ¿Se jode Drácula? De chupilla. Vamos con un Sunspot a la derecha. Colin Wing. Vale, tienen las copias de Swarm. Por coste cero. Turno 3. Creo que no podremos hacer nada, ¿eh? Bueno, Wave. Vamos con Wave en el propio tanque. Da igual, porque es que no quiero meterme rocas y no puedo en Cosmos. Lo de Cosmos lo tengo jodido, ¿eh? Turno 4. Vamos con mi querido Leech. Es que el puto Leech, tío. Ghost Rider, mete a Drácula. Ah, no, mete un Swarm. Hostia, qué putada, tío. Claro, también lo ha descartado. Jodemos con Leech. Snap. Vamos con un Magic en el centro. Let's go. Hostia, what? Morbius. Ahí, los Swarms. Ahí está Magic. Tenemos un turno más. Estoy por hacer Doctor Doom a la derecha y luego otro Doctor Doom. Doble Doctor Doom. No lo veo mal. Let's go. ¡Modok! Que no hace nada, claro. Ahí están, bajan los bots. Hombre, otro Doctor Doom. Solo para tener un hueco, porque la derecha lo tengo lleno. No tiene mucho sentido. En cambio, un Magneto en el centro. Swordmaster y GG. El poder de Doctor Doom. O de Leech, debería decir. Me está clavando ahí. Vamos allá. Turno 1. Nueva York. Tengo Electro aquí, Cuidado. Blade. Ha descartado Swordmaster, lo cual no le beneficia en nada. Vamos con Sunspot a la izquierda. Sigue bajando en la zona que no sabemos qué es, ¿eh? ¿Qué es esa zona? Kill, ¿no? Hostia, qué cabrón. Pues voy con un Electro ya. Let's go. Va con Sunspot, yo voy con Electro. Creo que voy a hacer una Spider-Woman aquí, ¿eh? Ahora que tengo 5 de energía. Podría hacer un Magic. Vamos con Magic. Let's go. Sí, sí, Magic. Let's go. Vamos con todo. Lo que pasa es que me falta Leech ahora, ¿eh? Estoy preocupado. Me falta mi querido Leech. Hellcow. Apocalypse. Y Giganto. Buah, me va a hacer una Gela. Me voy a cagar patas abajo, ¿eh? Creo que toca hacer un Sandman. Tengo que hacer Sandman de momento, yo creo, ¿eh? Tengo que probar este Sandman bufado y que vaya carta por carta. Ahí está. Bloqueamos. Creo que ha sido una buena idea hacer Sandman. Vamos con Doctor Doom a la izquierda. Muevo Sandman y Magic. Muevo Magic a la izquierda, sí. Dejo a los demás donde están. Finalizamos. Gela, ahí está. Giganto dopadísimo y Swordmaster.
Tiene ahí el Apocalipsis para Drácula, tío. Doctor Doom. No estoy llegando, ¿eh? No estoy llegando. Tengo que hacer retirada aquí. No, ya, tío. Le he dado snap muy... Me he calentado. Turno 1. Monte de la Eternidad. Me gusta mucho esta ubicación. El diseño artístico. No tanto que te ponga una puta roca, pero lo demás mola mucho. Turno 3. Laboratorio Gamma me va de puta madre para Electro, tío. Me pongo la energía máxima y luego pierdo el continuo. Es que le doy snap ya. Es que le doy snap. Porque es que lo veo venir, tío. Veo este combo, mega combo venir. Es increíble. Lockjaw. Pam. La roca, te la regalo. Transformo en un Hulk. Y ahora, pues, coño, un puto Leech, tío. ¿Por qué tengo el continuo de Electro? Tío, es que tengo un puto Hulk ahora. ¿Qué es Hulk con el poder de Electro? Esto es un bugazo y que lo tienen que arreglar ya, ¿eh? Me lo tienen que arreglar esto. Esto es un problema. Vamos allá con Leech. Esto es un problema, ¿eh? Esto es un bugazo. O es bug visual y puedo hacerlo igual. Te he hecho una rima de rap. Vamos con un Doctor Doom a la izquierda. Es que claro, tampoco puedo probarlo con la cantidad de maná que me cuestan las cosas aquí, tío. Es visual, me dice en el chat. Vale, vale, se puede hacer. Pero, claro, a veces lo visual te engaña también. Es decir, esto tendrían que arreglarlo, porque a lo mejor un jugador como yo, que ve que le pasa, piensa... no puedo hacerlo, ¿no? Y no lo haces. O sea, victoria, tío, chichi. La casa grande. La casa grande me perjudica porque tengo costes muy altos yo en este mazo. Hell's Kitchen. Bueno, podemos bajar a Sunspot. En la casa grande, ya que me va a joder. Lo bueno es que con Doctor Doom también podemos ocupar esas zonas. Lo bueno de Doctor Doom es eso, que si sale una zona de la muerte, o una zona cerrada, o un Sancto Santorum, Doctor Doom llega ahí con sus Doombots. Vamos con un Windows Byte en Murder Wall para que no me joda tan... ¡Y Electro! Hombre, que me haga el revelarse y luego se muera. Que se quite el continuo. Aunque bueno, a mí el continuo de Electro tampoco me perjudica mucho porque cuestan mucho las cartas que tengo en mano. Así que realmente nunca llega a joderme del todo. Ahí está Titania. Y ya tenemos ese extra de energía. Así vamos con un Leech. Vamos a perjudicar un poquito. Green Goblin. Qué perros. Qué perros, tío. Pero tengo un Odín, ¿eh? Cuidadito que tengo un Odín. Vamos a ir Leech. Jodemos ahí. A saco. Mira, tenemos un Odín. Voy con un Doctor Doom en el centro. A ver allá. Snap. Voy a meter un puto Odín en el centro que se va a cagar. ¡Víctor Von Doom! Mi colega Víctor Von Doom, tío. Quiero su variante de Dios. Hostia, hijo puta, me ha jodido el combo con Odín. Me jodió el combo con Odín. Me has obligado a usar al poderosísimo Magneto, perro. Polaris lo mueve. Debris. Mojo. Para darme Titania. ¿Pensaba que iba a bajar algo en la casa grande? No, no, no. No iba a bajar nada en la casa grande. Magneto. O sea, el tío pensaba que iba a utilizar la izquierda para quedarme su Titania. Y él ha bajado algo para que yo se las devolviera. Porque cada vez que bajas algo en la zona, Titania cambia. Claro, una vez estaba ahí, pensaba él, bueno, me baja algo en la casa grande, se mueve Titania a su lado y gana, ¿no? Esa zona. Bajaré yo a Mojo para después de lo suyo baje lo mío y vuelva a cambiar. No. Magneto esperaba al otro lado. Espero que os haya gustado el vídeo y el mazo Doctor Doom, pero no el de Hearthstone. Y la verdad es que es un muy buen mazo, es súper divertido y a mí me encanta esta carta. Es de mis favoritas ya de Marvel Snap, ¿eh? O sea, la acabo de conseguir, tengo un montón y es de mis favoritas. Y ya lo era desde antes, la quería y la he obtenido. El personaje me encanta, desde el cómic Secret Wars, cómo se vuelve un dios y cómo es y todo el tema. Es guapísimo y el diseño artístico, todo, es increíble. Doctor Víctor Doctor Víctor Von Doom, I love you. Le hago todo el vídeo, compartidlo en la campanilla, suscribiros, like para apoyar y nos vemos, compañeros, en otro vídeo o streaming. Bye bye. Snap.
crazy mother...